a la revisión del canon. Este sector dice que el costo de producción de un quintal de café ronda los $140 y que en muchas ocasiones los precios internacionales andan entre los $90 y $150 por quintal. Y por esta razón, no están de acuerdo con un incremento al salario mínimo. Es imposible que el sector pueda asumir un aumento del salario mínimo a como están los precios del café, a como están los costos de producción. Me parece ilógico que le quieran modificar un salario o subirle sin que nosotros podamos explicar el tema financiero, cómo está el escenario cafetero. Pero no es el único problema que agobia a los productores. Los embargos bancarios también están afectando a los productores de café. Y por esta razón los cafetaleros demandaron del gobierno y de los diputados la creación de leyes que les beneficie. En estos momentos hay embargos de los bancos estatales y hay ya resoluciones de jueces que se han embargado inmuebles de los caficultores. También demandaron de la Fiscalía General de la República resultados de una investigación que le pidieron por la venta fraudulenta de un terreno ubicado en el municipio de Apopa y el cual es propiedad de la gremial. Ángel Iraeta, Telenoticias 21.